Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a comenzar con la de hoy. Hoy es 22 de septiembre. Y vamos a ver, hoy vamos a empezar analizando unos cuantos métodos de aproximación en derivadas todavía. Porque me interesa que profundicemos un poquito más en el análisis de la estabilidad. Y en como segunda parte de la clase vamos a empezar a analizar cómo podemos cambiar o cómo podemos modificar los cinco pasos que vimos para los métodos basados en aproximación de derivadas en el caso en el que vamos a utilizar métodos de cuadratura numérica. Entonces, vamos a ver. Primeramente, vamos a empezar con también algunos otros o algunos métodos. Basados en derivación numérica. Creo algunos o algunos ejemplos de métodos basados en derivación numérica. Entonces, en sí, vamos a analizar dos. El primero es el método de Euler hacia atrás. Uy, el nombre queda mejor en inglés, ¿verdad? El backward Euler. El cual surge a partir de la fórmula de aproximación de la primera derivada de la fórmula hacia atrás. Pero bueno, entonces, siguiendo los pasos, ¿verdad? El primer paso es la discretización de nuestra variable. Entonces, prácticamente los primeros dos pasos son los mismos que ya hemos hecho. Igualmente, solo vamos a replicarlos. Entonces, el paso uno era básicamente tenemos la variable t definida en el intervalo de 0 a t mayúscula y sean de 0, de 1, de 2 así hasta t sub m. Nodos equiespaciados. En el intervalo. Con tamaño de paso. Entonces nosotros tenemos que dos cosas. Primero que el t sub j es igual a, sería jk. Y que k está dado por t sobre m. Ok. De ahí el paso 2 era la discretización del problema. Entonces aquí lo que teníamos era simplemente que el y en t sub j más 1, o mejor dicho, y prima en y en t sub j más 1 es igual a f evaluado en t sub j y en y de t sub j. En este caso, ese es todo el paso 2. Ahora el paso 3 es la elección del método de aproximación de la derivada. Y pues en este caso vamos a utilizar la fórmula hacia atrás. Entonces, aquí vamos a utilizar la siguiente información, que y' de t sub j es igual a y
Perdón, y aquí este no es T sub J más 1, este es T sub J. ¿Ok? Entonces, Y prima de T sub J lo podemos escribir como Y de evaluado en T sub J menos Y evaluado en T sub J menos 1, el anterior, dividido entre el tamaño de paso, que es K, más el error de truncamiento T sub J. Aquí donde, según la tabla que teníamos, y T sub J está dado por K medios por la segunda derivada evaluada en algún eta sub J, el cual está entre T sub J menos 1 y T sub J, todo eso. Entonces, bueno. De ahí, nuestro paso 4 es quitar el error de truncamiento, pero por cierto, aquí falta una cosita más. A ver. A ver. Ah, sí. Antes de esto, lo que me faltó es sustituirlo en el paso 2. Entonces, lo que nos quedaría es y en t sub j menos y en t sub j menos 1 entre k más tau sub j va a ser igual a f en t sub j y y evaluado en t sub j. Y luego mandando a dividir el k, o perdón, mandándolo a multiplicar, nos quedaría y de T sub J menos y en T sub J menos 1 más K veces tau sub J es igual a K por F de T sub J y en T sub J. Ok, ahora, ahora sí, el paso 4. Quitamos nuestro error de truncamiento, quedándonos entonces con y de t sub j igual a y de t sub j menos 1 más k por f de t sub j y de t sub j. Ahora, esto es la forma aproximada, ¿verdad? Es aproximadamente igual a esto. Así que establecemos nuestra fórmula de diferencias que nos va a quedar y sub j, que es la aproximación de esto, igual a y sub j menos 1, que es la aproximación de lo de arriba, más k por f de t sub j, y sub j. Entonces así nos quedaría Euler hacia atrás. Ahora, este de aquí tiene la particularidad de ser un método implícito. Y esto es porque, si bien es cierto, aquí no hay, no aparece explícitamente algo que no hayamos calculado en esta parte de acá, pero aquí dentro de la f sí necesito evaluar en y sub j. Así que siempre que esta función dependa de t, perdón, dependa también de la variable y, que no sea constante en y, pues siempre va a ser un método implícito. Entonces, dígame. Porque esa parte sí es exacta. Y eso Ah, bueno, es que esto es ya, este y sub j se define como la aproximación de esto. Y este y sub j menos 1 sería la aproximación de este. O sea que esta es una igualdad en las aproximaciones. Y estos son los valores exactos. ¿Listo? Ok, entonces, bueno, ¿qué sucede? Eso solo con el método implícito, pues es un comentario, pero ese comentario es porque nos representa una pequeña desventaja en cuanto a la solución, porque en la medida de que f
sea una función muy compleja, entonces encontrar el y sub j va a ser más complicado porque no vamos a poder despejar tan fácilmente para y sub j. En ese caso, habría que aplicar, por ejemplo, el método de Newton o cualquier otro método de solución de ecuaciones en una variable para encontrar y sub j de forma aproximada. Entonces, y habría que hacerlo, en todo caso, el método de Newton, por poner un ejemplo, en cada una de las iteraciones, es decir, en cada uno de los nodos. Entonces, eso lo hace computacionalmente más, o lo retrasa computacionalmente, básicamente, ya que al aplicar Newton cada una de las veces, lo hace más complejo. Ok. Esa es una desventaja que tiene este método, así a simple vista. Y, por cierto, a estas ecuaciones en diferencias que tengo aquí, hace falta agregarle la condición inicial de que y sub 0 es alfa, ¿verdad? Entonces, eso. Ahora bien. Fuera del hecho de que es implícito y va a costar un poco resolverlo, pasemos a ver qué tan estable es. Porque si este método ni siquiera es estable, no vale la pena empezar a lanzarse a simular a ver si da la solución. Entonces, bueno, entonces el paso 5, el de la estabilidad, es el que nos interesa más. Entonces, aplicamos estas ecuaciones en diferencias para resolver el problema de decaimiento radiactivo. Entonces, vamos a ver. Sería, aplicamos el método A. A esta ecuación. Y' igual a, igual a menos RY con Y de 0 igual a alfa. Con R constante, R mayor que 0 constante. Ok. Entonces, en este caso tenemos la ventaja de que la F queda sencilla de aplicarle a este método. Entonces tendríamos Y sub J igual a Y sub J menos 1 más K por menos R Y sub J. Entonces, esto nos quedaría 1 más K por R, Y sub J, haciendo el despeje, igual a Y sub J menos 1. Entonces, podemos despejar para Y sub J, quedándonos 1 sobre 1 más KR por Y sub J menos 1. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Como todo esto es una constante, entonces tenemos la misma situación que con el método de Euler original. Tenemos simplemente aquí una serie geométrica en la que cada vez el término se obtiene multiplicando el anterior por una constante. Entonces, una serie geométrica tiene por solución esta serie geométrica o esta sucesión geométrica, debería decir. Geométrica con condición inicial y sub 0 igual a alfa tiene por solución sería y sub j igual a alfa por toda esta constante 1 más 1 sobre 1 más RK a la J. Que por cierto lo podemos expresar de forma un poco más en una línea, así. Elevado a la menos J. Ok, entonces la primera diferencia con el método de Euler normal es que como esto de aquí adentro es mayor que 1, al ser el exponente negativo,
y al hacer tender j a infinito, siempre se va a cero. Así que la solución es acotada. Entonces, nosotros tenemos que para todo k y r positivos, 1 más rk es mayor que 1, por lo que 1 más rk elevado a la menos j tiende a 0 cuando j tiende a infinito. Y como esto se cumple de forma irrestricta respecto a los valores de k y r, tenemos entonces que el método es A estable. O sea que, a pesar de que este método pueda generar algunas, puede incrementar el costo computacional debido a estar resolviendo ecuaciones probablemente mediante el método de Newton, esta de aquí, aunque genera ese aumento del costo computacional, lo que ganamos es a estabilidad. Sabemos que este método correctamente aplicado nos va a dar respuestas de cierta forma bastante precisas. Entonces, sabemos que no va a explotar solo porque sí, es un método que tiene sentido. Entonces, esos son los pros y los contras de este método. Y pues así está, así en todo lo que hicimos en esta parte es como analizamos la A estabilidad. Ahora, la cuestión es que esto normalmente debería de verse en matemática discreta, pero desde que no está dado por semestres, entonces supongo yo que ya no se llega. Yo que le he dado, pues no he podido llegar en ninguna de las oportunidades, pero las soluciones de recurrencias, que es lo que estamos haciendo aquí, debería de verse ahí. Ahora, en el caso de las recurrencias geométricas, pues es bastante sencillo porque suele multiplicar lo mismo consigo mismo toda la cantidad de veces, y pues al llegar a la condición inicial es fácil llegar más o menos a esto. Ahora, el problema está en como en el siguiente método, que no queda una sucesión o geométrica aquí. Entonces yo les voy a mostrar ahorita cómo resolvemos esas recurrencias. Entonces el método ahora es, o el método que vamos a analizar, es el siguiente. Por cierto, solo como comentario antes de hacer el siguiente, como esto tiende a cero, no solamente es que es acotado, sino que tiende a cero, entonces, además, el método es monótono. ¿Okay? Entonces, y eso es básicamente el comentario que hay que hacer. Que no es condicionalmente monótono, sino que directamente monótono, porque siempre tiende a ser, no se queda estancado en ninguna de las posibilidades. Ok. Ahora, el segundo método para ilustrar, podemos traducirlo como método de salto. Pero pues el término es leapfrog method. Entonces, pues es este método. Y pues vamos a ver. Este consiste en realizar una aproximación de la derivada utilizando la fórmula de diferencia centrada. Es decir, la que no. La fórmula de tres puntos de centrada en el nodo, la que no utiliza el término como tal del nodo, sino que utiliza el de uno antes y uno después. Entonces, vamos a ver. El paso 1 y el paso 2 aquí van a ser los mismos. El paso 3. Entonces aquí la fórmula que vamos a utilizar es que y' evaluado en t sub j
debe ser igual a, y permítanme con la tabla, es este. Es y en t sub j más 1 menos y en t sub j menos 1. Dividido entre 2k. Más el término de truncamiento t sub j. Donde t sub j, tau sub j, es igual a negativo k cuadrado sobre 6 por la tercera derivada de y evaluada en un eta sub j. Ok, entonces recuerden que los errores de truncamiento siempre los analizamos porque necesitamos que el método sea consistente, ¿verdad? Entonces, para que sea consistente, esto tiene que tender a cero cuando k tiende a cero. Entonces, eso no lo estoy mencionando porque considero que si aparece el término k multiplicando, al hacerlo tender a cero, es bastante fácil de ver que va a ser que esto va a tender a cero. Pero ahorita solo lo comento por encima por si acaso. Pero bien, entonces, de aquí, nosotros tenemos que y, sustituyéndolo en el paso 2, tendríamos y evaluado en t sub j más 1 menos y evaluado en t sub j menos 1 dividido entre 2k más tau sub j va a ser igual a f de t sub j y de t sub j. Ok, entonces aquí nos va a quedar así, haciendo los despejes algebraicos, ¿verdad? 2k tau sub j 2k f de t sub j y de t sub j y ok. Entonces, y ahora hacemos el paso 4, en el cual construimos la fórmula de diferencias como tal. Entonces, quitamos el término de truncamiento para quedarnos con y de t sub j más 1. A ver. Sí. Gracias. Aquí faltó el menos 1 acá abajo. Entonces, okay. Entonces, esto va a ser aproximadamente igual a, quitando el término de truncamiento, y de t sub j menos 1 más 2k por f evaluado en t sub j y y de t sub j. Entonces, a partir de esto, construimos la fórmula en diferencias finitas, que sería y sub j más 1, aproximándolo de arriba, igual a y sub j menos 1 más 2k f de t sub j y sub j. Este es un método explícito, solo que requiere de, vamos a ver, vamos a ver una cosita. Ok. Ok. Ok, entonces este método, como les digo antes, es explícito para determinar el método, la aproximación en el nodo J más 1. Necesitamos información que ya es conocida. Ok. Sin embargo, solo hay una pequeña situación que analizar. Yo conozco Y sub 0. Y con esto yo voy a poder encontrar Y sub 2. Pero ocuparía Y sub 1 para eso. Entonces, ¿cómo encontramos Y sub 1? Pues ahí lo que se suele hacer es una combinación de métodos. Por ejemplo, para Y sub 1 puedo aplicar el método de Euler normal o el método de Euler hacia atrás.
Puedo usar cualquiera de esos dos para encontrar el yeso 1. Y de ahí en más, del 2 en adelante, utilizo este método. Porque este método sí necesita de dos, de conocer la aproximación en dos nodos. Entonces, si solo tengo información de un nodo, no lo puedo aplicar hasta que encuentre el Y sub 1 mediante otra técnica de aproximación. Entonces, eso es algo usualmente válido. No, es algo que se hace de forma usual y es válido porque, pues, usualmente el error en el primer paso no es tan grande. Normalmente estos errores se van propagando a medida que avanzamos en los nodos. Así que en el primer paso no es tanto problema utilizar un método u otro para la aproximación del primer nodo. Ok. Entonces. Ok. Bien, vamos a ver. Déjenme ver una cosita. Ok. Algo que podríamos esperar de este método es que, comparando los errores de truncamiento, este error de truncamiento es de orden K, es decir, es O de K. En cambio, este método de salto, o el leapfrog, tiene un orden de truncamiento O de K cuadrado. Entonces uno esperaría que fuese más preciso. Sin embargo, ahorita que miremos en el paso 5, va a ocurrir algo bastante interesante. En el paso 5, cuando estudiamos la A estabilidad, entonces aplicamos el método. Aquí faltaría el Y sub 0, ¿verdad? Aplicamos el método A Y prima igual a menos RY. Y de 0 igual a alfa. Y tenemos nosotros que Y sub J más 1 es igual a Y sub J menos 1 más 2K por menos R y sub J. Entonces, en resumen, aquí nos queda esta expresión. Menos 2RK y sub J más Y sub J menos 1. Ok, entonces, ¿cómo se resuelve una recurrencia de este tipo? Bueno, entonces, este tipo de recurrencias se resuelven suponiendo una solución de esta forma. Una solución de la forma Y sub J es igual a S a la J para la recurrencia. Entonces, y de hecho, esta técnica de recurrencia es bastante útil. Les recomiendo que la prueben, por ejemplo, para la sucesión de Fibonacci. También se cumple y de hecho van a encontrar los valores, que si mal no recuerdo es uno, son dos soluciones, uno más y raíz de 5 sobre 2 y la otra uno menos raíz de 5 sobre 2. Entonces, si uno aplica esto que vamos a hacer a la sucesión de Fibonacci, también llega a resolver la recurrencia. Obviamente la sucesión de Fibonacci no representa, que yo sepa, ¿verdad? Habría que probar, no representa un método estable para resolver ecuaciones diferenciales, sin embargo, sería de probarlo, ¿verdad? Quién sabe, pero yo creo que la sucesión de Fibonacci es tan conocida que ya se ha probado y como no es famosa, yo digo que no se conoce, pero sí puede ser interesante investigarlo nada más. Ok,
Entonces, con esto, como suponemos una solución de esta forma, la sustituimos acá arriba, nos queda que S a la J más 1 es igual a menos 2 RK S a la J más S a la J menos 1. Entonces aquí dividimos entre S a la J menos 1 y dejamos en un solo lado para que nos quede S cuadrado. Aquí va a quedar más 2 RK S menos 1 igual a 0. Dividiendo en ambos lados entre S a la J menos 1, por ser el de menor exponente, no por otra cosa. Y bueno, esta cuadrática de aquí nos quedaría, a ver, 2RK más menos raíz cuadrada de 2RK al cuadrado más 4. Sí, ¿verdad? A ver. Sí, dividido entre 2. Simplificamos un poco aquí, nos queda menos RK más menos. Acá dentro hay un 4 y aquí hay otro, así que lo sacamos de raíz cuadrada y lo dividimos entre 2 para que quede solamente RK al cuadrado más 1. Entonces de aquí salen las dos, ¿verdad? Que vamos a llamarlos S más y menos. S más nos quedaría menos RK más RK cuadrado más 1. Y S menos sería menos RK menos este de aquí, RK al cuadrado más 1. Ok, entonces, ¿cómo esto me da la solución de esta recurrencia? Pues entonces, como tengo dos soluciones, hacemos una combinación lineal de ellas. Entonces, Y sub J es igual a alfa S más a la J más beta S menos a la J para algunos alfa y beta constantes. ¿Cómo se determinan esas constantes? Bueno, si yo conociera al Y sub 0, que lo conozco, y si conociera un Y sub 1, podría evaluarlos para encontrar las constantes. Pero de momento aquí solo me interesa saber qué son constantes, porque tenemos que en valor absoluto, S más, vamos a ver, es una cantidad mayor que cero. A ver. Bueno, es mayor que uno, es lo que quería decir. Ok, es una cantidad mayor que uno. No, perdón, menor que uno. Menor. ¿Y por qué? Bueno, basta con hacer el análisis, puesto que y pues solamente hacemos unos cuantos pasos de forma equivalente, ¿verdad? Voy a empezar de esto y realizando pasos que se puedan revertir, pues voy a llegar a que si es, hay a algo, a una tautología, algo completamente válido. Entonces, menos 1, menor, obvio, menor estricto que, bueno, de hecho, este es menor igual. Es menor estricto, pero lo voy a dejar como menor igual. Y es esto. Okay. Entonces, aquí elevo, bueno, paso este a sumar, RK más 1, perdón, menos 1,
esta raíz cuadrada. 1 más rk, elevamos al cuadrado, queda rk cuadrado más, no, menos 2rk más 1. Y aquí tendríamos r cuadrado, k cuadrado, más 2rk más 1. Y pues aquí se puede ver fácilmente, como r y k son positivos, como r y k son mayores estrictos que 0, de hecho podrían ser iguales a 0 y se cumpliría porque es menor o igual, entonces la última desigualdad se cumple. Cumple, porque tengo esta cantidad, a la izquierda le estoy restando algo positivo y a la derecha le estoy sumando, así que la desigualdad es válida. Y pues técnicamente esto lo tengo que verificar, tendría que verificar que estas dos cantidades son menores que 1 en valor absoluto, porque así, si esto lo hago tender a infinito, necesito que sea menor o igual que 1, si no va a explotar, se va a ir infinito también. Entonces el S más está a salvo. Ahora revisemos con el S menos. Ahora bien, de hecho, aquí ya de un solo lo afirmé, pero en teoría la idea sería siempre probar esto, y si obtenemos algo que es válido, como los pasos hechos se pueden revertir, tenemos que si se cumple, y si llegamos a una contradicción es que no se cumple. Entonces, probemos, o sería, analicemos si S menos es, en valor absoluto es menor o igual que 1. Es decir, que RK más esta raíz cuadrada es menor o igual que 1. Y lo pongo así porque, como los dos términos me dieron negativo, y yo sé que RK es positivo y el resultado de la raíz cuadrada siempre da positivo, entonces puedo aplicar el valor absoluto así. Si uno de estos dos quedaran de signo diferente, la idea sería proceder como arriba. Ok, entonces aquí, RK al cuadrado, así, más 1. Esto debe ser menor o igual que 1 menos RK. Y si elevo al cuadrado para quitar la raíz, yo tengo que aunque técnicamente para poder elevarlo al cuadrado, yo debería decir que esto es mayor o igual que 0. Vamos a ver, solo estoy analizando si es necesario. Yo creo que no es necesario en realidad, porque esta la raíz cuadrada ya es mayor o igual que 0, y si esto de la derecha fuese menor que 0, entonces automáticamente significa que esta inicial era falsa. Entonces, ok, puedo elevar en ambos lados y quedarme con r cuadrado k cuadrado menos 2rk más 1. Y pues de aquí tenemos que 0 es menor o igual que menos 2rk, lo cual es absurdo. Entonces, significa que esto no se cumple. Por lo tanto, el valor absoluto de S menos es mayor estricto que 1. Entonces la implicación que tiene esto es que Y sub J tiende a infinito cuando, bueno, tal vez un poquito apresurado, pero sí es cierto. Entonces S menos a la J tiende a infinito
cuando j tiende a infinito, y por lo tanto, y sub j va a tender a infinito cuando j tiende a infinito. Y eso es independientemente del valor de k o de r, si se fijan. Entonces, como los dos son positivos, entonces independientemente de eso, va a ocurrir esto. Así que el método es inestable. Entonces, básicamente este método no es aconsejable para resolver ecuaciones diferenciales porque me permite la acumulación libre de errores a lo largo de las iteraciones. Entonces, en la medida que yo haga más grande el t, más posibilidades tengo de que ocurra esto. Entonces, esto es lo importante de manejarla o de estudiar la estabilidad. Porque de buenas a primeras, este método se miraba, bueno, sí podría funcionar. Tiene lógica. Se dedujo de forma lógica. Entonces, tenía sentido que funcionara. Y de hecho es posible que funcione en varios ejercicios. Pero es inestable. Lo cual significa que no vamos a poder saber si, por ejemplo, si vemos una discrepancia entre la solución aproximada y la solución exacta, no vamos a saber si es algún fenómeno que no estemos considerando o si, o sea, no vamos a saber, por ejemplo, si es un error de programación, es decir, que lo configuramos mal, o si es un error en otra circunstancia, como por ejemplo que el método sea el que no sirve para ese problema en específico. Por eso uno evita métodos que sean inestables, porque en el momento que ocurra un error, no va a saber a quién echarle la culpa, básicamente. Si al método, si a uno o a quién. Entonces es desaconsejable. Usualmente cuando el método es estable, como en el Euler de atrás, sabemos que cualquier discrepancia que haya con la solución seguramente se deba a nosotros, la programación. Y si el método es condicionalmente estable, tenemos que ver si nuestro tamaño de paso está en la región de estabilidad. Entonces, ese tipo de situaciones. Y pues creo que era necesario hacer este par de ejemplos para comprender más a fondo la definición de estabilidad y ver sobre todo estas soluciones de recurrencias, que es un tema que en segundo recuerdo no se mire en ninguna otra clase. Así que por eso lo quería revisar aquí. Y pues bueno, en 10 minutos no vamos a ver de forma óptima las técnicas de cuadratura. Solamente les voy a dejar, les dejaría empezado el paso 2. Y les voy a dar la noción de la... A lo mejor no. No, vamos a dejarlo así. Queda bien la clase cerrándola de esta forma, porque aunque podría seguir, lo que quiero es que la siguiente clase pues empiece bien, empiece desde el principio, no venga empezada. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí, a menos que haya alguna pregunta. Ok, entonces seguimos mañana. Tengan feliz tarde. Gracias. Gracias, Luis. Buenas tardes. Feliz tarde, Luis. Gracias.